padres de familia de la escuela primaria Paul Percy Harris, con sede en la colonia Bugambilias de la Agencia de Santa Rosa, bloquearon la circulación vehicular este día sobre la carretera 190 a la altura de las oficinas del PRI y sobre la calzada Madero a la altura del Monumento a la Madre. Los padres de familia exigen al gobierno del estado deje de meter las manos a favor de la priista Reina Barreto Nicolás, quien se ostenta como presidenta del Comité de Padres de Familia de la sede alterna de la institución. Víctor García Maza, presidente del Comité de Padres de Familia, resaltó que el bloqueo permanecerá hasta que sean atendidos por las autoridades del gobierno del estado. Exigió que no sea avalada la duplicidad de la clave escolar, ya que las dos plantillas escolares cuentan con sedes y profesores diferentes. La acción del día de hoy se debe a que nuestra escuela se encuentra en una problemática, más que nada patrocinada por el mismo gobernador, ya que la expresidenta llega ante su presencia y le pide un director, cuyo cual el mismo gobernador, yo digo, incurre en una falta. ¿Por qué? Porque debe de, digamos, para eso están las instancias correspondientes, ¿no? Una vil mentira eso, que los maestros hayan desplazado a este grupo de padres de familia o al comité. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la capacidad, ellos quisieron imponer una directora, el cual el mismo grupo docente no se lo permitió. Un día se perdieron clases y de ahí la señora pues optó por irse de la escuela, llevándose a un tanto por ciento de padres de familia. Y la verdad dijera, no tuvo la capacidad de sentarse a platicar con los maestros, ¿por qué fue esa actitud? García Maza manifestó que las acusaciones realizadas por la señora Reina Barreto son manifestaciones sin argumentos. Aseguró que en el plantel no existen actos de violencia que pongan en peligro la integridad física de los pequeños estudiantes. El padre de familia destacó que ante los conflictos promovidos por Barreto Nicolás han recuperado parte de los alumnos que fueron manipulados, a lo que dijo actualmente cuenta con un registro de 170 alumnos, los cuales mencionó han ido recuperando ante la inestabilidad que ha generado la señora Barreto Nicolás. La exigencia al gobierno del estado es que saque las manos de la escuela de la Paul Percy Harris y le pedimos que nos dé solución a nosotros los padres a la problemática que vivimos, que es a la duplicidad de nuestra clave de la escuela Paul Percy Harris. Quien es de Manuel Gris, para MBM Televisión, Rafael Ventura.